Bienvenidos a este espacio de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden que estamos con todos ustedes los miércoles y los jueves aquí en Noticias Telemedellín. Y hoy quiero recordarles nuestra línea telefónica 441-2100 para que nos cuente sus inquietudes sobre este tema. Hoy vamos a desarrollar garantías de no repetición, medida de reparación con nuestros invitados. Hoy nos acompaña Juan Fernando Herrera Piedrahita, él es enlace de reparación de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y también está con nosotros Julio Cuastumal, coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros. 441-2100, nuestra línea telefónica para que nos cuenten sus inquietudes. Ya saben que tenemos el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas en nuestro máster para revisar en tiempo real el estado de los casos de las personas que se comunican con nosotros. Muy bien, Juan Fernando, bienvenido a este espacio, gracias por acompañarnos. ¿Y qué tal si comenzamos hablando de las medidas de garantía de no repetición? ¿En qué están basadas? Buenas tardes, como lo mencionaste, mi nombre es Juan Fernando. Bueno, te informo que las garantías de no repetición son una medida que busca la reparación integral, no solamente porque no se gana nada con que un Estado genere unas políticas o una reparación a nivel administrativa, sino que también hay que buscar unas garantías de que los hechos no se vuelvan a repetir, y para eso se buscan implementar medidas en cada uno de los territorios. ¿Qué enfoque manejan las garantías de no repetición, Juan Fernando, por favor? Bueno, los enfoques de las medidas tienen dos enfoques como tal. Uno que está dirigido para las víctimas, la medida para las víctimas y las medidas universales. Las medidas para las víctimas es propiciar que los hechos de los cuales fueron víctimas en algún momento de sus vidas, ya sea por desplazamiento forzado o otro hecho victimizante como homicidio o desaparición forzada, dentro de los algunos que hay en la ley de víctimas, no se vuelvan a garantizar, y que si en algún momento se requiere un acompañamiento especial del Estado, se pueda generar una protección para ellos. Y las otras medidas que son universales es garantizar dentro de la sociedad que estas agrupaciones armadas no se vuelvan a conformar, o las que ya están, que se genere su proceso de desmovilización y desarme. Bueno, esto ha sido importante, el tema de las garantías de no repetición, y por eso se desarrollan una cantidad pues de temas asociados a esto. ¿Qué consideras, Julio, que es el reto que tiene el Gobierno Nacional precisamente frente a las garantías de no repetición en medio de este proceso de negociaciones que se adelanta en este momento en La Habana? Pues una garantía importantísima para que no se repitan los hechos es la desmovilización de los grupos armados, de cualquier índole. Además de eso, la seguridad para las víctimas. Tenemos que en el asunto de tierras, sobre todo, han habido personas amenazadas. Recientemente, líderes de ONGs han sido amenazados. Entonces, si no se garantiza la seguridad para las víctimas, si no se desmantelan estos grupos armados, no se sancionan penalmente a estas personas, no se identifican cuáles son los responsables de todas estas persecuciones, entonces no se va a poder garantizar esas medidas de reparación. 441-2100 es nuestra línea telefónica para que nos cuenten sus inquietudes sobre este u otros temas. Otra opinión aquí importante, y es hoy se hizo el lanzamiento en la ciudad de un programa que busca precisamente evitar que se olviden procesos difíciles para una ciudad como Medellín. Por ejemplo, la construcción de la memoria histórica, ¿eso en qué contribuye un poco a que estas garantías de no repetición sean cumplidas efectivamente? Porque eso también está, digamos, incluido dentro de la ley 1442. Julio. Bueno, en este caso, el Centro de Memoria Histórica a nivel nacional juega un papel importantísimo para reconstruir esa memoria de todos esos hechos victimizantes. También a partir de las versiones libres de los desmovilizados en Justicia y Paz, se viene contando esa verdad que nos debían a todos los colombianos frente a cómo ocurrió y cómo se desarrolló el conflicto en muchas zonas del país. Muy bien, tenemos nuestra llamada telefónica a esta hora, es la primera. Amparo, buenos días, buenas tardes, mejor, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Buenas tardes, señorita. Sí, señora, cuéntenos. Sería tan amable, es que a mí quedaron de pagarme una reparación hace como 3 meses. Me llamaron, me pidieron todos los papeles y me dijeron que me llamaban en 20 días o un mes. Y pues nunca me volvieron a avisar nada. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tendría yo que hacer
Ya mi edad es muy avanzada, soy discapacitada. ¿Y qué tengo que hacer? Muchas gracias a todos los que están hablando ahí. Bueno, doña Amparo, muchas gracias por llamarnos. Nos cuelga, por favor, la llamada para que a través de su televisor podamos escuchar la respuesta que le podemos entregar sobre la inquietud que tiene. Julio, comencemos con ella, por favor, ¿qué le dicen internamente? Doña Amparo, sí. Internamente dicen los funcionarios de la unidad de víctimas que ya está incluida en el registro, efectivamente está pendiente para pago. Nosotros desde la Fundación Forjando Futuros hemos insistido a las víctimas en que cuando se presenten ese tipo de circunstancias, como que puedan priorizar ese pago de esa indemnización, se lo hagan saber a la unidad de víctimas por medio de derechos de petición, sobre todo cuando son personas tan vulnerables como a los adultos mayores o las personas discapacitadas. En este caso, Juan Fernando, ¿ella qué podría hacer además del derecho de petición si la unidad tiene ese trato especial como está priorizado también en la ley para ella, que nos habla que tiene una discapacidad y que es una persona que podría requerir algún tipo de ayuda adicional o prioritaria? Sí, bueno, mira, Amparo, te informo que no sé si probablemente tengas el número de teléfono de la persona que te atendió en ese momento que te pidieron los documentos o los datos y que te hicieron la entrevista. Se tiene muy claro desde la unidad de víctimas un enfoque diferencial, y en estos casos efectivamente se hace una priorización del recurso, que realmente no es un pago sino es una indemnización, dejamos siempre claro, porque no hay dinero que alcance a cubrir la ausencia de un ser querido o el hecho que se vivió. Para esto es importante que te dirijas de pronto, si no tienes el número de esta persona, al centro de atención a víctimas si vives en Medellín, ya sea en Belencito, Cauces o Palermo, con uno de los enlaces de reparación integral que tiene la unidad o con los orientadores que son la información de primera mano. Bueno, tenemos a María del Socorro en la línea. Doña María del Socorro, buenas tardes. ¿Qué inquietud buenas tiene tarde, esta? Madre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos. Bien, gracias. Sí, señora, la escuchamos. ¿Qué inquietud tiene? Bueno, mi inquietud es la siguiente, que yo hace 6 años llevé toda la papelería para reparación de mi hijo Jorge Eliezer Carmona. Hasta hace 2 años me pidieron toda la papelería, inclusive la de los hermanos, los registros civiles. Me dijeron que en 2 o 3 meses me estaban dando respuesta y esta es la hora que no he recibido ninguna respuesta. A ver ustedes con qué me pueden colaborar. Muy bien, recordamos que tenemos el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas. Julio, internamente, ¿qué pudimos saber de doña María del Socorro, por favor? Doña María del Socorro, informan de la Unidad de Víctimas que no se encuentra incluida en el registro, es decir, que después de haber aportado toda la documentación, la Unidad de Víctimas encontró que no es beneficiaria de los derechos que trae esta ley. Le recordamos que primero tienen que notificarle personalmente esa resolución, ese documento donde le dicen los motivos por los cuales no fue incluida en el registro. Y usted tiene la oportunidad de presentar un recurso para que revalore la unidad de víctimas esa decisión. Puede que haya cometido un error o puede que usted tenga otra información adicional para que sea valorada por la unidad de víctimas. Entonces, para una vez sea notificada, es decir, después de que le entreguen esa resolución, se puede acercar a la personería o llamar a la fundación para que le demos una cita para apoyarla en ese recurso. Muy bien, ahí los gráficos que están viendo en este momento en pantalla, sobre todo para nuestra televidente anterior, pues ahí están las líneas telefónicas, las direcciones de los centros municipales de atención a las víctimas del conflicto a los que se pueden acercar o donde se pueden comunicar para solicitar la información que ya les hemos entregado acá. Seguimos hablando, Juan Fernando, del tema que nos compete hoy y quisiera saber cuál es el papel que juegan los comités territoriales de justicia transicional en estas garantías de no repetición. Sí, bueno, mira, los comités de justicia transicional juegan un papel de manera transversal dentro del proceso de la implementación no solamente de las garantías de no repetición, sino de todas las medidas que están contempladas en la ley, ¿cierto? De hecho, en cada uno de los municipios de Antioquia se instalan los comités de justicia transicional compuestos por personas de la administración municipal, departamental y por parte de la unidad de víctimas y de la mesa de víctimas. Con ellos se discuten cuáles son los temas que están afectando a la comunidad y cómo se pueden generar acciones en pro de favorecer la implementación de esta medida. Muy bien, Juan, gracias por esta respuesta. ¿Y qué tal si escuchamos a nuestro próximo televidente? Tenemos a Dubán en la línea. Dubán, buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Buenas tardes, señorita.
Buenas tardes, Dubán. Cuéntenos la inquietud, por favor. La inquietud mía, señorita, es porque yo ya tengo 10 años de desplazado. Y para saber si ya me encuentro incluido en el registro único de víctimas para la cuestión de la indemnización. Don Duan, según pues lo que informan de la unidad, tiene un giro pendiente que puede reclamar en la sucursal del Banco Agrario. Ya se encuentra incluido en el registro y tiene que acercarse para reclamar ese giro con la cédula, con el documento de identidad original. A eso iba, los horarios bancarios hay que, digamos, respetarlos, así que si don Duan no nos pudo escuchar mientras estaba colgando pues la llamada, tiene un giro pendiente, debe reclamarlo en el Banco Agrario con su cédula de ciudadanía, entonces, de acuerdo a la inquietud que nos acaba de entregar. Bueno, pues seguimos hablando de esto, de este tema de las garantías de no repetición, Julio, y bueno, aquí... ¿Qué tan frecuente es que el Gobierno Nacional entregue precisamente esas garantías? Ahora hablábamos como de los retos, pero ¿el Gobierno Nacional está en mora en algunos casos de estas garantías de no repetición para las personas que han sido víctimas del conflicto o digamos que su trabajo ha sido consecuente a lo largo de estos años? Lo que pasa es que esto viene desde hace poco, desde que se vienen implantando estas normas de justicia transicional en las que se viene... Sí. Pidiendo pues que no se vuelvan a repetir todos estos hechos tan macabros que ocurrieron. Entonces, el gobierno avanzado tiene mucho por pendiente, entre esos estaremos pendientes todos los ciudadanos de lo que ocurra con los acuerdos de La Habana, porque eso también va a incidir que no se repitan todos esos hechos violentos que ya conocemos. Tenemos llamada telefónica, Ángela María, buenas tardes, por favor, ¿qué inquietud tiene? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, sí, señora, la escuchamos, por favor. Me repararon un hijo. Y hace un año me repararon un hijo, pero a mí se me pasó el tiempo para reclamar el cheque. Y yo estaba llamando a Bogotá y me dicen que me dan respuesta en 15 días, en un mes, y no he sabido nada. Entonces, a ver qué tengo que hacer o qué hago. Bueno, internamente, como les hemos dicho, durante este espacio tenemos el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas. Un minutico para responder esta inquietud. Doña Ángela María, esta situación le ocurre a muchas víctimas que les hacen el giro y no reclaman el dinero o no se enteran y el dinero es devuelto a la ciudad de Bogotá. Eso requiere unos trámites internos muy complejos para que vuelvan a desembolsar ese dinero. Hay que estar pendiente de cuándo la vuelvan a llamar para que le desembolsen nuevamente el dinero. Insisto, eso es un asunto muy, muy complejo que requiere de recursos internos y pues eso se maneja de manera interna por la unidad para las víctimas y tiene que estar pendiente nuevamente para que le desembolsen el dinero. Juan. Bueno, yo también quería pues como adicionar algo a la información a doña Ángela y es que también se puede acercar el primer miércoles de cada mes al Centro de Atención a Víctimas de Belencito. Previamente debe acercarse a solicitar un ficho para la jornada de novedades donde atendemos esos casos de los giros que han sido devueltos por no cobro en vigencia para poder hacer la solicitud nuevamente del giro. Bueno, ahí está entonces la inquietud resuelta para doña Ángela María. Juan Fernando Herrera, él es enlace de reparación de la Unidad de Atención a las Víctimas. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y a Julio Costumal, coordinador jurídico de la Fundación Forjando Futuros, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí este espacio de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Recuerden, miércoles y jueves con todos ustedes aquí en Noticias Telemedellín. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves feliz tarde.